¿Y a quién admira como jugador en la actualidad? Pues, a Cristiano por su trayectoria, por su fortaleza, por su determinación, porque él construyó el jugador que es. Uh-huh. Sí. Y que pues que ya está de salida, evidentemente no, los jugadores no son eternos. Uh-huh. Y Messi, pues por supuesto, Messi, han pasado muchos, pero y establecer comparaciones en diferentes épocas, pues como que pierde validez. Pelé, Maradona, Messi, Cristiano, ya no me gusta establecer ese tipo de comparaciones. Ahorita en este tiempo, pues Messi sigue siendo una referencia de creatividad, de efectividad, porque decide partidos, ya sea en una jugada, en una asistencia o en un tiro libre. ¿Y en la historia del fútbol con quién se queda usted? ¿En la historia del fútbol? ¿Con quién me quedaría? ¿En el, con el jugador universal? Híjoles. Con uno, en la historia, con este me quedo. Tendría que elegir a Pelé. Pelé. Tendría que elegir a Pelé porque hasta la fe, fue modelo, o sea, modelo de técnica. Definidor y pasador, y aparte colaborador en la elaboración, en la construcción y en la definición, y tuvo muy buenos jugadores. En Santos tuvo a Pelé, Coutinho, Las Paredes, y en la selección Tostao, Rivelino, sí. Jairzinho tuvo 5 dieces en el 70, ¿no? Sí. 5 dieces. Sí, muy todos buenos socios. Usted sí, tendría que ser Pelé. ¿Con quién se, y bueno, y con quién se queda usted, Messi o Maradona? Messi o Maradona. Ay. Yo creo que en el sentido estricto del futbolista de barrio, con Maradona. En el sentido estricto del futbolista profesional actual, con Messi. Con Messi.